Seguidoras y seguidores de Alerta Chiapas, estamos transmitiendo desde el Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez a la altura aproximadamente de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, y lo que estamos presenciando en este día es el desalojo de viviendas, o bueno, más bien de una vivienda y de varios locales comerciales donde pretenden demolerlos ante las obras de Libramiento Norte. Como podemos apreciar, no, más bien, es lo que personas en algún momento ocuparon, y pues ahora por las obras de Libramiento, por las obras de Libramiento Norte, van a comenzar a demoler. Una de las viviendas que pretenden demoler es esta, justamente, esta vivienda amarilla. Nosotros ya habíamos hablado con gente del ayuntamiento había precisado que se trataba de una vivienda de una señora que vino a colocarse y que pues no tiene los documentos correspondientes. Aquí está la señora, aquí están los elementos del ayuntamiento, y que pues bueno, ya están haciendo aquí el desalojo de una de las galeras. Pero también aquí está la señora doña Loida. Loida, ¿cómo está usted? Véngase de este lado para que no le pegue el sol. Cuéntenos un poquito qué es lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Usted tiene un amparo? Sí, tengo un amparo, señor. ¿Y qué le dijeron respecto al amparo la gente del ayuntamiento que vino hoy? Que no vale y que por eso van a desmantelar todo mi negocio. ¿Nos puede conducir un poco hacia la vivienda que es la que pretenden demoler? Más o menos, ¿a qué horas viene hoy la gente del ayuntamiento? ¿Qué le dicen a usted respecto? Tiene una hora como una hora que llegaron. Sí. Y yo necesito pues que ellos respeten el amparo que me dieron. Bien, esta es la vivienda. ¿Usted desde cuándo habita esta vivienda? Yo la habito desde hace más de 19 años, porque en esta había una casita de bajaret. Bien. Que es donde vivía yo, pero con el tiempo, a la fuerza de mi trabajo y todo, fue la que hice esta. ¿Por qué la hice? ¡Falsa! Porque tengo un derecho de posesión y no creo que el derecho de posición que me lo dio un director de tenencia de las tierras no lo haga valer, señor. ¿Usted tiene ese documento? Sí. ¿Ya lo presentó? Ya lo presenté, ya presentamos muchos documentos, ¿sí? Y ellos dicen que no vale. ¿Dónde está ese documento? ¿Se lo entregaron al ayuntamiento? Sí, ¿lo tiene algún abogado? Por todos lados, los documentos. Bien. Y aún así, dicen que no vale el amparo. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar, pues, si las leyes no se respetan entonces? Bien. ¿Para qué las ponemos? Señora, hay gente que está preguntando acá que si este es un terreno federal. Usted construyó sobre algún terreno federal, pero avisa también que tiene un documento de posesión. Tengo un documento de posesión desde hace 19 años. Por eso me atreví a parar la casa, si no, no hubiera yo parado nada. Bien. ¿Sí? Entonces, por medio de ese documento, yo construí. Porque si no hubiera yo tenido ese documento, no construyo nada. Porque yo hubiera sabido que tarde o temprano iban a venirme a molestar. ¿Es gente del ayuntamiento la que vino? Sí. ¿En estos momentos? Sí. Ok, bien. Pues esta es la casa de la señora Loida. ¿Usted me refería con quiénes vive acá, señora Loida? Con mi hija y mi nieto. ¿Con su hija y con su nieto? Sí. ¿Usted, bueno, la gente sigue insistiendo acá que si usted invadió en algún momento este terreno, señora? ¿O sí le dieron este documento de propiedad? Sí me dieron, señor. Bien. Desde hace 19 años, desde el 2002 tengo ese papel. Y no es justo que ahora vengan a decirme que me van a tirar todo, que me van a demoler todo. Y no
no creo, teniendo un documento que es un amparo. Es un amparo el que se tiene ya a partir de eso. Ok, bueno, pues estas son las palabras de la señora Loida aquí en el Libramiento Norte. E informa de que le pretenden tirar su vivienda. Y pues bueno, vemos a gente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Al lado de esta vivienda de la señora Loida hay una, bueno, aquí está ya cubierta por tarima. Sin embargo, en la parte de atrás hay una iglesia cristiana que desde hace un año pues no está siendo del todo habilitada por la evidentemente por la pandemia, y a un costado hay locales también sobre de ventas de tarimas. Estos locales son los que en estos momentos ya personal del ayuntamiento los está vaciando. Insistimos, nosotros subimos una entrevista también con la Secretaría de Desarrollo Urbano del ayuntamiento, donde el secretario precisaba que era necesario liberar la vía ante las obras que se van a realizar del Libramiento Norte, y que para ello le habían solicitado a las mismas personas, les habían notificado con anticipación para que si tenían algún tipo de impedimento o algún documento que les avalara la propiedad, pues evidentemente lo presentaran. Indicaba en ese momento, en esa entrevista que nosotros como Alerta Chiapas le hicimos, era de que si tenía los documentos, la ciudadanía, pues evidentemente tenían que hacer el proceso ante ellos. Dijo el secretario de Desarrollo Urbano que no había ningún tipo de documento. Sin embargo, lo que ha precisado la señora Loida, quien tiene su vivienda en esta parte, es que sí tiene un documento de catastro de hace 19 años del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y con base en ese documento es con el que está tramitando un amparo con un abogado. Hoy los trabajadores del ayuntamiento llegan a esta zona para comenzar el desalojo, no importando este proceso de amparo. Es muy importante referir que las obras de Libramiento Norte, desde aquí se pretende realizar un paso a desnivel, como el realizado en el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, un paso vehicular, por cierto, vehicular, y que pues bueno, frente a nosotros también hay una plaza, ahí se construyeron 4 locales, en una plaza que se llama Libra Norte, y en este lugar también lo que podemos apreciar es que ya están demoliendo, porque de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano nos precisan que se construyeron ahí sin ningún tipo de documento que avalara la propiedad, y pues hoy, después de aproximadamente 20 años de cuando se realizó este libramiento norte, pues evidentemente estas personas no avalaron el tener la propiedad. Aquí enfrente también vemos lo que antes era un negocio, pues que ahora no tiene ya nada, ya está desmantelado, que también fue desmantelado por las obras que se van a realizar acá en el Libramiento Norte. Y aquí lo que podemos apreciar es a gente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que está haciendo el desalojo de estos negocios, por así llamarlo, del lado norte, del Libramiento Norte. Lo que ya habían desalojado y lo que están desalojando ahorita son en el Libramiento, del lado sur, del mismo Libramiento Norte, y ahora también aquí del lado norte. Estas son las imágenes que nosotros le estamos transmitiendo como Alerta Chiapas de lo que se está viviendo en estos momentos aquí en esta zona, donde van a iniciar las obras de el nuevo paso a desnivel, el doble paso a desnivel de Libramiento Norte. Con estas imágenes nosotros nos vamos a despedir. Por supuesto que le pedimos que sigan las transmisiones que realizamos a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Que tenga un excelente día.